En los últimos 10.000 años, más o menos, hemos navegado a través de la experiencia terrena, usando este traje, este avatar humano, oscilando entre la voz del ego y la voz del alma. A medida que hemos ido más en profundidad a experimentar con las vibraciones más bajas, la voz del ego se ha vuelto cada vez más predominante en nuestro día a día. La voz del ego se ha insinuado en nuestro sistema operativo de manera dominante y ha encontrado nutrición un poco como un parásito que chupa energía de aquel que es su presa de lo que es su presa y el ego ha encontrado en nuestro templo un lugar ideal para nutrirse y como ya hemos dicho en otros vídeos el ego es una inteligencia artificial, es una energía sintética, a través de la cual nosotros vivimos grandísimas experiencias de contracción y separación. En la base de todas estas experiencias, sensaciones y emociones, hay fundamentalmente la energía del miedo. Así podemos decir que más o menos, aparte de cualquier momento o espacio de conexión con el alma, se ha vuelto costumbre, se ha vuelto normal vivir la vida y hacer todas las consideraciones en nuestro día a día, nuestras elecciones, poner todos nuestros parámetros bajo el miedo. Miedo se expresa, como ya hemos dicho, a través de la separación, la escasez, la competición, la supervivencia. Todo este mundo está patrocinado por el ego y confirmado por el sistema operativo matriz invertida externo, todo este mundo es ilusorio, es un sueño. Y en este sueño nosotros estamos experimentando con las frecuencias bajas, con la ilusión de separación que a este punto ha adquirido tonos notables, digamos, casi extremos. Ahora, llenos de esta experiencia con la cual hemos vivido nuestro día a día en los últimos cientos o miles de años, a nivel colectivo, hemos decidido que la experiencia matriz invertida, matriz luciferina, nos ha dado un número suficiente de experiencias de las que hemos comprendido tantas cosas y es tiempo de volver a lo que es el estado natural de la experiencia humana. Y así, todo lo que hemos vivido hasta ahora, todos los parámetros con los que hemos vivido hasta ahora, están colapsando se están disolviendo. Y esto crea en la mayor parte de nosotros una gran inquietud, porque hemos abrazado de manera tan profunda, casi total, la narrativa del ego, que ahora verla derretirse delante de nuestros ojos, crea también a veces un pánico para muchos, porque la vida de ellos está alzando las frecuencias y todos estos estratos de máscaras que hemos llevado, que han sido creadas por nuestro ego, han de ser eliminadas para que podamos abrazar, podamos vestir un nuevo traje humano que es más funcional para las frecuencias altas que es más idóneo para el sistema operativo humano original, donde no existe miedo, no existe separación, no existe escasez, no existe supervivencia. Así que este es un periodo muy intenso, en cierto sentido también muy frágil para aquellos que están viviendo el camino humano, que en este momento está retornando a su sistema operativo original. Entonces lo que es necesario hacer es eliminar de su posición de conductor de nuestro vehículo, eliminar el ego y dejar que el alma, que es nuestra verdadera esencia, nuestra eterna esencia, que es la fuente de la vida, dejar que el alma se posicione como guía de nuestra aventura. Este cambio es un cambio de 360 grados para muchas situaciones, porque el alma opera con parámetros opuestos a los que opera el ego. El alma navega a través del amor, la alegría, el gozo, la creatividad, el entusiasmo, la resonancia y la disonancia, la neutralidad, o sea, el no juicio. El ego opera a través del miedo, la separación, la escasez, la angustia, la inquietud, la impaciencia, la frustración, el odio, el resentimiento. Por tanto, vemos que son dos maneras opuestas de operar. A medida que ahora procedemos a través del cambio de parámetros con los que afrontamos el camino humano, Seguir sosteniendo la narrativa contraída del ego se hace cada vez más insostenible, cada vez más difícil, ya sea a nivel psicológico, a nivel emocional o a nivel físico. Así que hemos de facilitar la reentrada del alma en nuestro modo de operar, en nuestra manera de concebir la vida. Debemos dejar que sea el alma, que seamos nosotros los que nos guiemos. ¿Cómo podemos conectarnos con el alma? Paradójicamente, mientras nosotros estamos siendo el alma a través de la obra del ego y de la matriz invertida, ahora puede parecer muy, muy difícil, muy complicado volver prácticamente a ser nosotros mismos, a ser el alma. El alma no piensa de manera lineal. El alma piensa de manera holística. O sea, ve y abraza todos los aspectos de la vida que van más allá de la razón, que van más allá de la racionalidad, que van más allá de la linearidad de la operación, van más allá del uno y uno son dos, porque el alma no solo quiere comprender la vida, sino que sobre todo quiere sentir la vida, porque la vida puede ser comprendida hasta cierto punto, pero para abrazarla verdaderamente debe ser también y sobre todo sentida. Y sentir la vida no forma parte del currículum del ego. Por lo tanto, hemos de lograr no solo comprender realmente la vida, sino que sobre todo hemos de lograr sentir la vida. Y así nuestra intuición, nuestra sensación de resonancia y disonancia, Deben ir más allá de los principios rígidos de la racionalidad. Porque la racionalidad sola no consigue, no está equipada para comprender la vida. Llega hasta cierto punto y a todo lo que llega pone siempre grandísimos límites. Porque si no lo pruebo, no existe, dice la racionalidad. Si no hay pruebas, evidencias científicas, no existe. Si no lo veo con mis ojos, no existe. Si no forma parte de la costumbre, no existe. Así que podemos comprender que los parámetros utilizados por el ego son no solo muy limitados, sino también muy contraídos hay siempre un tipo de ansiedad no hay apertura para dejar que el corazón se abra para dejar que el alma comparta con nosotros informaciones que van más allá de la racionalidad más allá de la costumbre más allá de lo correcto e incorrecto dictado por la matriz invertida que ahora está muriendo está Colapsando. Y esta matriz invertida quiere morir en este momento, está preparada para morir. Pero paradójicamente, somos nosotros mismos los que la mantenemos con vida, porque no queremos quitarnos costumbres que ella nos ha hecho ponernos. Entonces, volvamos a la pregunta principal de este vídeo: ¿Cómo nos conectamos con el alma? El alma. El alma es la fuente de la vida. Nosotros somos la fuente de la vida que está teniendo una experiencia a través del alma. El alma ha elegido junto a otras elecciones, porque el alma es una entidad multidimensional, entonces se expresa contemporáneamente en diferentes realidades. Pero en esta realidad, que nosotros llamamos planeta Tierra, experiencia humana, el alma ha elegido ponerse este avatar, este traje humano y vivir esta extraordinaria y maravillosa carretera, este extraordinario y maravilloso currículum, esta extraordinaria y maravillosa universidad que se llama Planeta Tierra. Ahora, para reconectarse con el alma hay diferentes, llamémosle portales. Que pueden facilitar una reconexión con el alma. Una reconexión que debería ser natural, pero debido a las condiciones de extrema polaridad y dualidad a la que nos han llevado la matriz invertida y el ego, se convierta en una situación que necesita trabajo para verificarse. Y hemos hablado del instante fugaz como portal. Porque el alma reside en el instante fugaz. Así que para conectarnos con el alma debemos abandonarnos, alinearnos con el instante fugaz, con el aquí y ahora. El ego hace de todo para distraernos del aquí y ahora, creando continuamente la idea ilusoria del pasado y del futuro. Pero si, Pero si miramos de manera objetiva el pasado, cuando lo vivimos era el instante fugaz. Y el futuro, cuando lo vivamos, será un instante fugaz. Por lo tanto, solo existe el instante fugaz. El pasado y el futuro no existen. Existen solo a los ojos del ego que usa estas dos ideas para crear la narrativa contraída, para que continuemos navegando a través de las bajas frecuencias o incluso altas, pero de todas maneras sintéticas, no orgánicas. Y así, en esta oscilación emocional continua, en la cual algunos días nos sentimos deprimidos, otros días nos sentimos en éxtasis, otros días nos sentimos de nuevo deprimidos, con estas oscilaciones nosotros... Creamos una oferta vibracional que es la nutrición perfecta para el ego. Entonces el instante fugaz es donde reside el alma. Hay tantas maneras de conectarse con el instante fugaz. Una ya lo hablamos en otro video que se titula El instante fugaz y en el que explicamos cómo rendirse. Alinearse con el aquí y ahora. De otra manera, para añadir al instante fugaz es la naturaleza: un paseo por el bosque, una zambullida en el mar, una noche mirando las estrellas, un momento en el que acariciamos a nuestro perrito o nuestro gatito, abrazar un árbol. La comunión con la naturaleza nos conecta con el instante fugaz. Y a través de ella sentimos la voz del alma. Por lo tanto, una cosa importante para hacer es aumentar nuestras dosis de comunión con la naturaleza. La música, cuando ha sido concebida de manera pura, o sea, cuando el compositor, el creador, el productor de la música no navega a través de los meandros oscuros del ego, sino que está motivado por una intención pura y que proviene de la misma alma, de la misma fuente de la vida. Y en este caso, la música tiene la capacidad de disipar instantáneamente todas las narrativas ilusorias del ego y traernos al aquí y ahora. Así que la música y los sonidos en las frecuencias correctas y las intenciones correctas pueden facilitar nuestra conexión con el instante fugaz y por lo tanto con el alma. El mismo proceso creativo, sea cual sea, nos empuja a conectarnos con el instante fugaz. Cuando nosotros creamos algo, si el acto creativo está motivado por una intención pura, un poquito como el de un niño de uno o dos años que navega instante fugaz tras instante fugaz en la maravilla del momento y aprecia y explora con maravilla entusiasmante, con curiosidad entusiasmante todo lo que ocurre delante de sus ojos. Esta es una energía que nos conecta con el instante fugaz y con nuestra alma. Hacer el amor es otra manera de conectarnos con nuestra alma. Cuando dos almas se aman y hacen el amor de manera pura, o sea, no con una narrativa, una vez más, del ego que patrocina el acto de hacer el amor como una situación, por ejemplo, de dominación y sumisión, o donde se interpretan roles, o donde algunas características físicas son el motivo para conseguir el placer, donde el placer es el objetivo del sexo, cuando en realidad es amar el objetivo de hacer el amor. No es el placer individual. Hacer el amor es amar a nuestra compañera, a nuestro compañero. Y así hay una intención de tener una experiencia de intimidad donde la pareja se funde en un acto de hacer el amor, que es puro. Hacer el amor de esta manera nos conecta con el instante fugaz y con nuestra alma. Y de ella podemos descargar tantísimas informaciones. El silencio, el sonido de la naturaleza, el silencio nos ayuda a conectarnos con el alma si nos rendimos al silencio. El acto de escuchar el silencio bloquea el parloteo perpetuo del ego. Porque para escuchar el silencio... No puedo escuchar otra cosa. Y el ego, por fuerza, debe detenerse, aunque sea por un instante o dos. Si yo escucho algo, estoy intentando comprender qué sonidos llegan de fuera. Y en este momento la narrativa del ego debe detenerse, porque todo mi ser está tomado por la escucha. Entonces, escuchar el silencio o escuchar los ruidos del entorno sin juzgarlos esto nos ayuda a conectarnos con el instante fugaz y con el alma. y podemos incluir en esta lista la meditación. la meditación cualquier técnica que se elija. conectarse con nuestra respiración, repetir frases o la meditación a través de la escucha de sonidos, de música o la meditación a través del movimiento. la meditación también ella nos ayuda a conectarnos con el instante fugaz donde reside el alma. Así que todas estas posibilidades que he anunciado tienen la capacidad de reclamar a nuestra alma, de despertar el contacto con nuestra alma. Es un poquito como en una habitación oscura, si se abre la ventana entra el sol. El sol siempre está. No deja nunca de estar o de existir. Sus rayos brillan continuamente. Pero si nuestras ventanas están cerradas, no puede entrar. Querría entrar. Está listo para entrar en cualquier momento. Espera pacientemente, infinitamente. A que apenas nosotros abramos las ventanas, iluminará inmediatamente la habitación. Y estos portales tienen la capacidad de abrir las ventanas para que la luz del alma pueda iluminar nuestro trayecto.